Venga. Me faltan dos figuras. El cono. El cono. Eso es un cono. ¿Cómo desarrollo un cono? Pues el cono tiene una cosa nueva que no habéis visto. ¿Qué se llama esto? Generatriz. Que es la línea que une la puntita del cono con el borde del círculo. ¿Vale? Entonces, hay que calcularla con el teorema de Pitágoras. A veces te dan la generatriz, a veces te dan la altura. Depende. El caso es que si yo desarrollo un cono, me sale una cosa así. ¿Vale? Entonces el área es pi por el radio al cuadrado. Te digo uno. Y ahora el área de esto es pi por el radio por la generatriz. No lo tenéis que creer. ¿Vale? Entonces el área total del cono, no tiene nada, es suma las dos. Pi r cuadrado más pi rg. La única dificultad que os van a poner es que en vez de daros la generatriz, os van a dar altura. ¿Vale? Entonces os pueden dar un cono así. Dicen el radio, que es por ejemplo 15 centímetros, y la altura dicen que es, yo qué sé, 25 centímetros. Entonces va a calcular el área y hay que calcular la generatriz. Hay que coger el triangulito y ya lo hemos hecho. No os confundáis que si saco ejercicio, dar la generatriz, no tenéis que hacer nada de esto. Dar la generatriz, dar la generatriz, ya está. Lo calculáis. ¿Eh? ¿Relío de qué? ¿Relío de qué? ¿De la G esa que significa? Generatriz. Vale, y una vez que tiene la generatriz, se puede calcular el área total sin ningún problema. Pi por el radio, que es 15 al cuadrado, más pi por el radio, que es 15, por la generatriz, que es 29,15. Yo no me como mucho la cabeza, ¿eh? Si fueran centímetros por centímetros cuadrados. Intento no complicarme, solo lo que me piden sustituir, si eso lo sustituir.